Este segmento del abuelito jurásico lo auspicia. ¿Qué dice ahí? Nidos. Leche en polvo. En polvo, nidos. Lo mejor para los chicos. Bueno, gente, voy a hacer una introducción muy seria, muy, muy seria sobre Poke y Mongo, ¿ok? Va a haber una sorpresa en este video. Va a ser cortito porque después anexo el video de otro youtuber que hace boludeces como yo. Pero es un poquito más serio. Yo soy más pelotudo. Bueno, les voy a decir una cosa. Todos sabemos que tener multicuentas está prohibido. Nidos, está prohibido. Está prohibido. Multicuentas está prohibido. Claro, el gordo verga, perdón, el gordo virgo dice que está permitido, que a Niantic le chupan huevo. Brandon Tan es el jugador número uno de Singapur. Tiene 400 millones de XP, no sé qué. Pintu, sos un sorete al lado de él. Y los de Nidos, más todavía. Yo voy a abrir esto, voy a tirar leche Nidos por todo lado. ¡Qué buen chiste! El de azúcar. No, de Hileret. Bueno, entonces, nunca sé por qué se ríe al principio ese coso, ¿no? Los gordos dicen boludeces, y yo voy a seguir diciendo boludeces. Pero Brandon Tam hace videos, está invitado por Niantic para el Community Day y el Me Cago Go Fest, ¿no? Y salieron con Trainer Tips, que es un gar... Le pagan, ¿no? Lo único que hace, le garpan. Trainer Tips. Y hay un video sorprendente que habla Brandon Tan, jugador multicuentas. Y eso lo avala Niantic. Eso lo avala. O sea, ¿para qué están las reglas? Para pasárselo por el ojete. Me tienen la espinda de la espinda de la misión espíndola a la concha del pato. Me tienen repodrido con todo esto, ¿ok? Sigue auspiciando este segmento del abuelito jurásico de Poke y Mongo, leche Nido, leche en polvo, polvo, polvos, blanco, polvos, y se chupa. Algunos las pilan. Bueno, sugerencias. Yo no jugaría más al Pokémon GO. Pero bueno, para no perder lo que hice durante 2 años y medio, sigo jugando. Lo mínimo. Pero Jurassic World Alive, chicos, es bárbaro. La verdad, PvP, todos los días hay ofertas, promociones, el juego funciona, podés hacer lo que querés, nadie le jode un nada, ¿no? Y estos siguen persiguiendo a todo el mundo. Resulta que alguien intentó hacer el Registeel, ir a una incursión y ver si encuentra a alguien. Yo, si no juego solo y no tengo multicuentas, no puedo hacer nada. Un Magikarp, un Registeel, olvídate, nunca en tu puta vida lo vas a poder hacer. Y ahí lo mostró, mi amigo de Chile mostró, ¿no? Y ese viejo pedorro que dice, hay que sacar a todos los Fly. Fly sos vos, viejo pelotudo. Dejá de romper las bolas. Son jugadores como vos. Y vos sos tramposo. Tramposo, viejo tramposo. Porque jugás con 3 cuentas, 2 valor y un azul. Ponte callar la boca, pedazo de pelotudo. Lo auspició este segmento. Leche Nidos. Nidos. ¿Se acuerdan cuando yo era bebé? Me daban leche Nidos. Porque la leche era una mierda. Me compré la leche porque tengo que... ¿no? Bueno, leche Nidos. Pero aparte, Nidos de Pokémon GO Argentina. ¿De qué nidos hablamos? Si ya no existen más los nidos, ¿por qué no se cambian el nombre? ¿Por qué no le ponen cara de verga de Pokémon GO Argentina? Sería más piola, me parece. Si les gusta este video, quédense hasta el final, porque ahora viene lo mejor, desde el universo de la crítica a Niantic. Pokestop for all, Pokestop for all, Pokestop for all, Ingress. Y váyanse la puta madre que lo recontra me parió, hijo de puta. Quinta región, Chile, te saluda Kire, abuelo pokémonero, le está dando caña a todo, de verdad. Lo que sí discrepo un punto, tú dices que son lambebotas. Yo digo que no, creo que no es eso, creo que son lambecierre. O sea, no sé si viste Dragon Ball, creo que son lambecierre nivel Saiyajin, nivel Dios. Pero bueno, ese otro punto. Yo creo que la política de Niantic está de hecho muy mal. Ahora, en el evento de Eevee,
Acaban de decir ahí que viene con un movimiento. Un Pokémon que tiene 800 de CP. O sea, no me puede caer en la cabeza cómo un Pokémon de 800 CP le mandan un poder. No sé, el movimiento del día de Eevee. En vez de mandárselo por cada uno de sus evoluciones. No va a estar Leafeon, no va a estar Glaceon, nada. Nada. Entonces, no entiendo cuál es el punto de vista de Niantic. Yo no comprendo lo que quieren hacer. Está matando el juego. Está matando todo. Con su política de baneo. Con todo, compadre. De verdad que no comprendo ni una. Y bueno, así es como se van a ir a la mierda. Porque resulta que el Jurassic World Alive y lo que es Dragon Age Go tiene una mejor jugabilidad. Tiene la mejor cantidad de, entre paréntesis, pokeparada, lo que se podría llamar. Está mucho mejor. O sea, no me cae en la cabeza cómo Niantic ya lleva 2 años. Puede ser. No puede ser y no comprendo el porqué, de verdad que me da mucha rabia. Lleva 2 años Niantic y no ha avanzado nada. Bueno, viejo, en algún momento va a tener que cambiar esto y si no, a darle caña con otro, ¿eh? Saluditos, de verdad, suscríbanse, este canal está genial. Está genial, compadre, así que suscríbanse al canal de Karim. Les saluda DJ Kire. Bye.